Amada, existe una voluntad permisiva y una voluntad suprema del Eterno. La voluntad permisiva es lo que Dios permite ahora para acercarse a ti y moldearte. Él sabe que es en la tristeza y el dolor cuando buscamos su ayuda. Permite entonces nuestro sufrimiento, aunque no sea su voluntad suprema. La voluntad suprema son sus promesas. Lo que Él dice siempre se cumple en sus hijos porque obedecemos. Puede que hoy el Eterno esté permitiendo mucho dolor en tu vida, pero puedes estar segura de que también es su voluntad para ti justo ahora. Él tiene un plan. Él te ama y sabe lo que se necesita para que tú te rindas a Él y entonces se pueda cumplir en ti su voluntad suprema, una voluntad que es muy buena, agradable y perfecta. En este caso, la restauración de tu vida y matrimonio. Los hijos de Dios, cuando creemos, debemos estar siempre agradecidos por lo que pasa en nuestra vida, aun cuando a nuestros ojos parece algo malo. Es muy peligroso no ser agradecidas y no glorificar al Señor en nuestra vida, porque Jeremías 13:16 advierte lo siguiente: Dad gloria a Yahweh vuestro Dios, antes de que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelven sombra de muerte y tinieblas. Recuerda que el pueblo de Israel se quejó en el desierto y no agradeció. Ellos movieron hasta ir al Señor. Que a ti no te pase. Acepta su voluntad permisiva ahora mismo y dile al Eterno: Padre, tú me conoces. Tú tienes planes de bien y no de mal para mí. Si es posible, quita todo aquello que me causa dolor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yahshua tuvo que sufrir para cumplir el plan del Padre y vencer al enemigo. ¿Aceptarás ese reto tú también para que la voluntad del Padre se cumpla en tu vida y matrimonio y entonces el enemigo sea derrotado en tu vida? Primera de Pedro 5:10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Mateo 23:38-39. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Hoy, confía y descansa en todo lo aparentemente malo que permite el Señor, porque a los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.